Hoy vengo a hablaros de algo que seguro que a muchos de vosotros va a venir genial para la hora de comprar prendas de un precio elevado, de una cantidad bastante alta, bueno, bastante, es decir, de marcas que suelen ser bastante más caras de lo normal. Ya que por aquí por ahí, a la hora de comprar esas marcas o esas prendas, aunque tenga el dinero, siempre te da para gastarte una cantidad tan alta de golpe. Bueno, puede ser a ti o probablemente a tus padres. Pues padres de los niños que estéis viendo este vídeo, estáis de suerte. Este bigote, tío, de peruano que traigo hoy. Me encuentro en el ciclo en el que todavía no puedo afeitarme porque todavía no me ha salido el bigote. Y es que soy literalmente un peruano. Pero bueno, antes de hablar de esto, vamos a subir a meditación, ya que tengo cositas nuevas, prendas nuevas que probablemente te interesen. Y también tengo prendas para vender. Por si a alguno de vosotros le interesa comprar algo de segunda mano, obviamente todo en buen estado. Por eso, que va a venir conmigo, quiera o no quieras comprar. Y bueno, hoy voy con el estabilizador, por eso veréis todo esto súper fluido. Pero realmente, o sea, estoy subiendo la escalera. Mi outfit de hoy es un espectáculo, o sea. En fin, habitación, como veis, súper recogida. Estas ya las visteis, zapas solamente y exclusivamente para salir de fiesta. O sea, por aquí lo podréis ver cómo está la cosa de limpieza. Zapas que ya viste en uno de mis vlogs, que bueno, son las Jordan 1 Bloodline. Zapa que mucha gente por suerte pudo pillar. Si hay una zapa que si no te la has pillado, de repente está muy barata, ya que los stocks se agotaron, no rápido, pero sí se agotaron en un tiempo corto. Y bueno, yo la pude pillar en tienda, pero en fin, ahora la tenéis de reventa por 180, 170, es decir, 15, 20, 30 euros, un poquito más de lo que el precio retail. Y nada, bueno, las jeans de cebra que tengo hace tiempo y las Vans, también zapas de fiesta, aunque bueno, las Vans estas me las pongo un poco más para salir a la calle, pero de fiesta también me las suelo poner bastante. Como veis, yo no soy de tener mucha ropa, simplemente tengo las piezas que me gustan y fin. Aquí tengo una camisa Burberry que la saqué en un vídeo hablando de ella, lo que es online, y no me la he vuelto a poner. Bueno, no me la he puesto nunca directamente, está con la etiqueta y todo, porque me queda pequeña, la pedí pequeña y se me pasó el tiempo de devolverla, tal y cual, así que estoy intentando venderla, si la queréis, la camisa típica de Burberry, pero aquí pone lo de Burberry, London, etcétera, etcétera. Bueno, si lo puedo enseñar. Una camiseta valenciaga que pillé, ya la enseñé. Camisetón de Suiz con magia que también la enseñé. Esta prenda no la he enseñado, es algo que tengo que llevar a la tintorería porque tiene un manchurrón aquí que no se va a ver porque apenas hay luz. Pero tiene un manchurrón de cuando salí a comer que se me cayó entero, no sé qué fue exactamente. Bueno, ahí tienen los detalles por aquí del cosido. Bueno, estoy grabando aquí como está siendo un poco de la polla, la verdad. Camiseta Half que me regalaron en Raya. Camisa Miri que también la enseñé en el vídeo anterior. Esta que muchos me han preguntado por ella es un sudaderón, la de Nike por Fear of God. Camisetón de Alemania. Esto que tampoco lo he enseñado nunca, que esto sí lo voy a sacar. Y es un jersey de Loewe que me llegó hará hace ya bastante tiempo, tío. Hará como 5 meses o así, pero nunca me lo he enseñado, ya que solo me la pongo para eventos un poco especiales. No sé, un poquito más arreglado y tal. Y es un jersey que queda muy bien. No llega a ser ajustado del todo, ya que Loewe suele ser bastante ajustado, pero este iba muy bien, tío. Antes voy a tener por colores, por sudaderas, camisetas tal, pero es que ahora ya me da una pereza. Camiseta de Aaron Preston que también la habéis visto alguna vez en el canal, pero me quiero deshacer de ella porque no le estoy dando el uso que me esperaba, así que está en venta. Y otra prenda que me gusta mucho, pero creo que me voy a deshacer de ella, es esta sudadera de Off-White, que me encanta, o sea, me la he gozado muchísimo, pero pienso que eso, ya me la he gozado lo suficiente como para poder venderla ahora que está en buen estado. Es un sudaderón, para mí, de las mejores piezas de la última colección de Off-White. Pero en fin, volviendo al tema, hay mucha gente, me incluyo, que en vez de comprarse 7 camisetas de calidad media, baja, baratas, optan por comprarse una camiseta de buena calidad, de marca, pero obviamente minimizando la cantidad de prendas, de ropa. Que el problema con se cuenta esto, a la hora de comprar 7 camisetas en vez de una, es que claro, que si un día vas al centro comercial a cenar y te pasas por una tienda que por casualidad te apetece entrar antes de cenar y dices, hostia, esta camiseta está guapa, pum, te la compras, 35 pavos, 40 pavos. Al siguiente día que si estás en internet y hay una publicidad de ASO y dices, hostia, esta camiseta está guapa, tío, ¿cómo? ¿Solo 30 pavos? Pedir. Y si a la semana siguiente vas con tu piba que se va a comprar algo en Bershka y claro, en Bershka también hay cosas de hombre y dices, hostia, este diseño está guapo. Y claro, así en 2 meses, lo digo porque me ha pasado, te gastas el mismo dinero, esa misma pasta en comprarte 7 camisetas de tienda y marca que son de una calidad bastante baja, ya que al final una camiseta de Bershka, de Pull & Bear, de ASOS te dura máximo 1 año y medio, a no ser que te las pongas poquísimo. A comprarte cada mes, mes y medio, 2 meses, depende de tu ingreso y de tu gasto y etcétera, etcétera. Una buena camiseta de Aaron Preston, que caso de que te guste, de vez en cuando la veas por internet y digas, Dios, Aaron Preston, qué guapo, 170 pavos. Puf, es carísima, tío. Pero claro, te has gastado hace 2 meses lo mismo en 7 camisetas de mierda, que probablemente te pongas 3, las demás ni te las pongas y se hagan mierda en cuanto le pegas 3 lavados. Que ojo, como decía antes, o sea, esto lo sé yo por experiencia, porque he comprado 1000 mierdas por ASOS que me gusta ver por eso, digo, vale, necesito camiseta. Me acabo comprando 10. No es lo mismo tener una camiseta guapa, por ejemplo, como te puedes comprar lo que he dicho, un ejemplo de Aaron Preston, que tampoco te va a un precio bastante elevado, como puede ser Balenciaga, sino una camiseta de calidad. Y no es lo mismo si te compras una por ese precio y por algo que sabes que te gusta realmente, porque la vas a cuidar muchísimo, te la vas a poner con más cariño y cuando te la pongas vas a decir, hostia, llevo un camisetón. Lo que quiero comentar después de todo esto es que la diferencia está en que da muchísimo más palo gastarte 170 pavos directamente en Farfetch, por ejemplo, de decir, hostia, qué camiseta más guapa.
170 pavos. Buah, si me compro esto no voy a poder comprarme nada en 2 meses. Ah, ir comprándote intermitentemente prendas, 30 pavos por aquí, 40 pavos por allá, 25 por allí, 25 por acá. Claro, se te hace muchísimo más menos porque dices, coño, solo 25 pavos y está guapísima. Pues esa gente que quiere hacer eso, que quiere tener prendas de calidad, tener prendas que molen, que realmente les guste, que siempre han visto por internet, pero nunca han decidido comprárselas porque son muy caras. Total, que si eres un chaval consumista que acaba de empezar a obtener ingresos, si no tiene ningún otro gasto y solo quiere comprarse ropa y ropa y ropa, pero se siente mal consigo mismo si se compra algo que supere los 200 pavos, tengo tu solución. Vale, pues para mostraros de lo que estoy hablando, voy a meterme en una web. Ya que me meto en una web, voy a hacerle publi, voy a hacerle spam a una tienda a la cual siempre que voy a Madrid, siempre que he ido me han tratado de lujo y siempre que he ido me he llevado algo, ya que siempre hay descuentos y rebajas que son la polla, hasta un 50%. Pero en fin, voy a hacer el ejemplo con esta tienda, ya que ella tiene implantado este método de pago, que es el típico llamado financiación. Es algo que, claro, normalmente lo solemos ver pues en Amazon cuando vas a comprar una tele, en electrodomésticos que obviamente valen 800 pavos, 600 pavos. Pero bueno, como estamos hablando de ropa, que realmente tiene un precio elevado, en esto, que es lo que veis aquí, Exception incorpora paga más tarde como método de pago. Paga más tarde como una empresa de financiación, como puede ser Cofidis, como puede ser tal. Esta empresa como tal se dedica pues eso, a todas las páginas web, ya sea de ropa, ya sea de cámaras, ya sea de, no sé, de mil cosas, porque ya la he visto en muchísimos sitios. Pero se ve que esta empresa también se ha implantado en tiendas de ropa. Así que bueno, ya sabéis que con la excusa que he puesto antes, en vez de compraros 7 camisetas, tenéis que joderos, compraros una que os guste y no compraros más durante todo ese tiempo, porque os va a venir que os vaya a comprar una camiseta y va a decir, hostia, qué barato, y voy a comprar 5 más. Voy a hacer lo mismo que hacía yo antes, pero con camisetas de 200 pavos. No hagáis eso, ahorrad, ¿vale? Comprad cuando podáis y que no se os vaya la puta olla. Pero en fin, vamos a meternos en esto, en Exception, que como veis, ¿por qué está esto así, tío? A ver si recargo. Nada, sigue viéndose así, qué raro, tío. En fin, como veis aquí, ¿qué forma de pago aceptáis? Ya seguro pagar con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PayPal, y aquí abajo, como veis, pone paga más tarde, método de pago financiado. No, fraccionado, perdón, no sé ni leer. Bueno, solo disponible en pedido realizado de España. Ya os digo, estoy hablando de un método que realmente es más para que no estéis presionados a la hora de compraros una camiseta. Ya no solo camiseta, porque estamos hablando de una prenda más barata, pero si queréis comprar una sudadera que a lo mejor valga 200 pavos, 150 pavos. Ya sé que, por ejemplo, en mi caso estoy generando ingresos, pero no tengo gastos, los gastos que tendría una persona normal, pues puedo permitirme comprarme estas cosas. Pues podría hacerlo para no rayarme, o para si en este mes también me quiero comprar otra cosa, pues para que no me pete mucho la cuenta bancaria. O no sé, se puede usar para muchos ejemplos. Obviamente esto tendrá interés, un interés de un 2%, que quizás la prenda que valga 150 pavos te la suba a 160 en un precio final, en un pago final. Tenéis que ir con la mentalidad de tener un armario con tus cosas justas y necesarias, que os gusten, que os encanten, que es lo que hago yo. Yo tengo mis cosas justas y necesarias que me gustan, y cuando no las uso o sé que le voy a perder el gustillo, las vendo. Que esto es otro punto a favor de esta prenda, que al final, si no te gusta esta prenda o te cansa o ves que tal y cual, la puedes vender y pierdes como mucho un 20% si la tienes bien cuidada. Otras camisetas que te compres, si te compras 7 y te dejas de poner 3, aunque estén nuevas porque después no te gustan o te son incómodas, no puedes venderlas. O si las vendes, las vendes por 50 céntimos en Wallapop, porque nadie te va a comprar una camiseta de Bershka en reventa. Otra cosa, digo, yo no lo he usado todavía. Lleguen por suerte, ahora mismo puedo permitirme hacer el pago directamente y dejarme de rollos de veces que cada mes me cobran 30 pavos o que de cada vez me cobran 40 pavos. Pero ya os digo, hay mucha gente que se adeuda con estas mierdas de financiación porque empieza a financiar cosas, de repente, no sé, os pongo un ejemplo en plan súper catastrófico, pierde el curro, lo que sea, ya no tiene para pagarlo. Obviamente estoy hablando desde lo seguro, desde que sabéis que vosotros tenéis ingresos. No sé, ya vosotros en vuestra puta vida, vosotros sabréis lo que hacéis con vuestra vida, con vuestras cosas y con vuestro dinero. Pero solo haceros saber que es una opción que está implementada en muchas páginas web, ya sea Exception, ya sea Farfetch, ya sea Matcha Fashion, ya sea Sense. Pero nada, simplemente era para haceros lo saber, que no solo está implementado en las compras grandes de televisiones de 2.500 euros, sino que también se empieza a implementar en tiendas de ropa. Vale, me ha llegado algo que creo que sé lo que es. Así que gente de YouTube, así que bueno, dicho esto, quedamos aquí directamente. Me piro a jugar. Te dejo 2 vídeos por aquí, que si te molan y te pasas por los demás vídeos y te siguen molando, puedes dejar tu suscripción. Y me callo ya.